Dale. Para arriba, por favor. Manuel.
Novia.
Toma, toma, va. Métete corriendo, a ver. Agus. Yo pesa Agus. Laura, filmémonos para recordar este momento. Hola. ¿Quién tiene el zoom más largo? Dale, filme la burbuja. Ay, es divino, ¿eh? Mirá lo que son. Buena. Una más. Mira lo que es allá, allá arriba. Allá me encanta. ¿Dónde? Allá. Parece una foto esta, no me muevo, pero me muevo. Va a ser así. Recio. Recio. Recio.
una diosa de la playa. Este era el barco de Alejandra, que la viene a buscar. A ver, unas palabras, Alejandra. Chao, acá, decíle, acá, capitán. Acá estoy. Acá estoy. Lo que pasa es que estoy blanca como las paredes, no puedo, no me ves. Vení, Mauricio, Franco. Acro Macri. ¿De Solana? ¿Te gusta Solana? Me gusta. ¿Y yo te gusto? También. Ah. ¿Cuántos hijos tenés? Tres. ¿Cuántos vas a tener? No sabemos. Para las miércoles. Pero es un momento de meditación. ¿Qué naranja está el cielo? A mí me gustaría saber qué era él. Una vez venía un fin de semana a... ¿Te gustaría una escapada de fin de semana? Eso sí. De mi lady. Pero me parece loco, pero decía mi lady. ¿Te sale lo mismo que irte a Brasil? No, no, el pasaje en avión te preocupa. Corazón es 8 milímetros y vos no, nunca vas a poder ver. Nunca podrás. Jamás. Nunca. Laura, ¿vos sos una modelo de Pancho Dotto? ¿Está atendido? Estamos sí, atendidos. Yo soy una modelo. ¿Crees que de Pancho Dotto, pero trucha? Sí, sí. ¿Quieren que les diga algo? Algo para que no se sientan mal. No es una máquina de fotos, es una filmadora. Sí. Me encanta sí, porque todos ponen las poses como si fuera por una máquina de fotos. Lo que pasa, Laura, es que vos no avanzás. ¿En qué no avanzás? Acá se me pone la cabeza. Vos a Laura vas y le das un beso. Sí, a ver. Hola. ¿Cómo dice Laura? Hola. Hola, así en la oreja. ¿Te seguro la oreja, que te hace palanca? La oreja. ¿Y te hace palanca cuando bailás? No, anoche me hizo palanca. Persiguiendo en una nota que se intitula El ocaso de dos estrellas. Ex jóvenes, actuales arrugas por todos lados. Celulitis, plásticos se están poniendo ya. Ya necesitan. Primer plano de un plástico. Primer plano de un plástico. Ahí. Oye, Carolina. Vino, se me despidió cuando yo estaba. Me ¿cuándo? ¿Cuándo? Yo estaba duchando. Yo le digo a Carolina, dejá que voy a hablar con los papás porque lo reten. Horrible, Daniel. Ahora me vas a comprar dos sacones en la ópera para eso. De castigo. ¿No te parece? Reivindicado. Ese es el cerro Pan de Azúcar que subieron los chicos. Carolina está maronera. No, esto obligado es por el padre. Inolvidable. Sí, no, esto no, era un clericó y era una picadita. Comentario, comentario de todo el veraneo de Alejandro. Todo es igual. Filmalo, Alejandro, filmalo. Está bien, ella me gusta. Esto es único. Disfruta. Y no se vuelva a repetir. ¿Sabes dónde está toda la picadita? No lo digas, Alejandra. Ahí está la picadita. Acá. Ay, no, qué horrible. Siempre que no dije. Este programa. Andrea Salvay. Andrea Salvay, me acuerdo que siempre decías. Yo siempre dije. Pobre Andrea. Ay, nena, parece que se hubiera muerto. No, digo, pobre, ¿qué será de la vida? Pobre las bolas. La vida es difícil la vida. Ella la eligió. ¿Para vos es difícil, Ale? ¿Ah? No, parece que no. No. Con labura, disfruten la vida. Está en la casa. Pon la materia como excusa para recibirse. Hasta que no te vas a recibir. Te vas a recibir para que te deje de romper la bola. Ahí está la papa. Arpa. Azúcar. Gracias. ¿Después qué me vas a decir? ¿En cuenta te recibas? Ah, que tengas algún caso. Yo te largo. El primer caso te lo largo. Bueno, muy bien. ¿Y qué me vas a largar? Esto es vida. Dynasty. Ay, sí, chinchín. Vamos. Dale, brinda a vos también. Te brindo con la filmadora. A través del cuadradito negro. Chicos, por otro veraneo. Aunque no lo creas, Alejandro, detrás de la cámara hay colores. No. ¿Por qué? Porque nos encontramos en la ópera. No. Y que les prometí a los chicos que iba a pasar antes de irme. Qué buena madre que es. ¿En serio? Sí, porque estaban
totalmente de... Qué momento, qué momento. ¿El avión ya aterrizó? ¿Amarizó? Sí. Sabe reírse, qué tipo más serio. Qué tipo más serio ese tipo. No tiene dientes. Ah, tiene dientes, mirá. Mira qué pedazo de tipo. Bueno. ¡Listos! ¡Ya! Pique, 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 pique. Ganó Agustín. No. Ganó Agustín. Empatamos. No, ganó Agustín. Empatamos. No, ganó Agustín. Empatamos. Bueno, ahora de cuatro patas. Dale, Agustín. De cuatro patas hasta que pasen por acá adelante. Pónganse en cuatro patas. ¿Están listos? Ya. Ganó Santiago. En cuatro patas. Ahora de cangrejos. ¿Listos? ¡Ya! ¡Vale! ¡Era más adelantado! Ganó Agustín. ¡No era tan adelantado! ¡Ya! ¡Ya! Ganó Santiago. ¡No quiere! ¡Me llevo a Luchi!
Lucas, ¿quién ganó? Ay, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ay, ¿quién ganó, Luqui? Dale, una carrera. Ay, ¿dónde se fue? Una carrera. ¿De qué? De vuelta a canero. Una car- no, de vuelta a canero no. Dale. Dale. ¡Ya! ¡Ganó Agustín! ¡Ganó Agustín! ¡Hacía trampa! ¡Gané Luqui! ¿Quién ganó, Luqui? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? ¿Quién perdió, Santi? Santi perdió. ¿Quién perdió, Santi? ¿Quién perdió? ¿Cómo lo estás pasando? Bien. ¿Dónde estás? En un club. ¿Cómo se llama? Yo sé cómo se llama. Club Naval. ¿Cómo se llama? El Club Naval. ¿Y te está divirtiendo? ¿Qué hiciste hoy? Hoy me desperté, me cambié, fui a jugar al pádel, después fui a los juegos otra vez a jugar al pádel, después esperé un rato, Santiago me rompió la paleta y después nos metimos en la pileta y ahora nos vestimos y vamos a ir a pasear por Montevideo. Quisiera saber si te gustó que me beses. Bueno, ya sabes. Preguntas, estás histérico.